En esta segunda unidad vamos a enfocar el desarrollo humano y personalidad, y específicamente las etapas evolutivas del desarrollo humano, las caracterizaciones que se dan en cada una de ellas. Bienvenidos. Estudiar el desarrollo humano no solo nos sirve para entender mejor a las personas, sino también para comprender nuestra propia conducta. Es importante diferenciar crecimiento y desarrollo, que es el conjunto de cambios somáticos y funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta la adultez. Cuando hablamos de maduración, estamos refiriéndonos al proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características que se inicia con la concepción y finaliza al ser adulto. Esta se refiere al complemento de las estructuras biológicas, como la maduración neurológica, de estructuras del sistema nervioso y su capacidad funcional. Cuando se refiere a desarrollo, que es un proceso dinámico de organizaciones sucesivas de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción. Entonces, los niños adquieren y especializan las capacidades y habilidades que necesitan para ejercer actitudes cada vez más autónomas y desenvolverse en su entorno de una manera eficaz. En las etapas evolutivas, iniciamos esta con la etapa prenatal. Es el tiempo comprendido entre la formación del cigoto y el momento del nacimiento. Esta se caracteriza por una intensa multiplicación celular y desarrollo de los órganos y sistemas. Es la etapa más vulnerable de todo el desarrollo intrauterino, durante el cual se puede producir alteraciones en los órganos por enfermedades, fármacos, drogas o contaminantes. Al referirnos a la etapa natal, estamos hablando de un neonato con un peso aproximado de 3 kilos, entre las 35 y 40 semanas, y está listo para la vida extrauterina. El parto es la culminación de todo lo ocurrido desde el momento de la concepción durante los 9 meses de crecimiento en el seno materno. En la etapa postnatal, luego de nacer, a este nuevo ser se pesa, se mide, se asea, y se evalúa el estado de salud con escalas de conducta del neonato como las de Bracelton, aunque la prueba más usada a nivel mundial es el test de la doctora Virginia Apgar. Se mide al primer y quinto minuto de vida, el color de la piel, que dan indicadores del sistema circulatorio, la frecuencia cardíaca con los latidos, los reflejos congénitos para ver el funcionamiento del sistema nervioso, el tono muscular para ver los movimientos activos y la función respiratoria, el ritmo y el llanto. Y está preparado para el desarrollo extrauterino. Continuando con las etapas evolutivas, en esta oportunidad enfocamos la infancia, que comprende desde el nacimiento hasta los 3 años. Esta se caracteriza por un crecimiento rápido. Es una etapa de riesgo sensible a las carencias nutricionales, infección y otras enfermedades respiratorias o parasitarias. Adquieren un buen dominio del lenguaje que irá mejorando con el avance. Después tenemos la niñez o segunda infancia, que abarca desde los 3 años hasta el comienzo de la pubertad. La velocidad de crecimiento se mantiene constante. Hay cambios importantes en la motilidad fina y adquisición de conocimientos que posibilitan la integración a una educación formal. En lo emocional, se aprecia mayor comprensión de las emociones, su control, así como de los hechos. Luego viene la adolescencia, que es un periodo de transición y es coincidente con el término teenagers,
que es desde los 3 a 17 años. Hay un crecimiento acelerado del cuerpo, se termina de desarrollar los sistemas respiratorio, circulatorio y de la reproducción. En lo psicológico aparece una inquietud de explorarse a sí mismo y al entorno. Alrededor de los 15 años empiezan a creer que pueden cambiar y dominar el mundo, lo que a veces puede desbordarlos. La adultez está comprendida entre los 25 a 64 años. Además de los cambios biológicos que se evidencian, la diferencia en el desarrollo se relaciona con la mayor calidad de vida y la mayor esperanza de vida. Esta se divide en adultez joven, adulto o adulto intermedio y el adulto mayor o tardío. El adulto joven está comprendido aproximadamente entre los 25 a 39 años. Esta persona, por lo general, cuenta con un trabajo y le produce la mayor producción de conflictos es por eso, ¿no? Por la tendencia a tener muchas actividades, ¿no? El adulto intermedio, comprendido entre los 40 a 49 años, en esta etapa hay un predominio en el enfrentamiento a cambios familiares, ¿no? Y puede ser también entre parejas, ¿no? Y el adulto mayor o tardío, comprendido entre los 50 a 64 años, en esta etapa se ve un proceso de climaterio, especialmente en la mujer, quien debe enfrentar el alejamiento tal vez de los hijos, que se denomina el síndrome del nido vacío, ¿no? Algunos enfrentan la posibilidad de dejar de trabajar, jubilarse, lo que puede conllevar a problemas diferentes como qué hacer en el tiempo libre. Los amigos son fundamentales para ayudar a enfrentar los problemas y reducir el estrés en estos casos, ¿no? Después tenemos la senectud, que es un proceso universal, normal y natural, inevitable, gradual y diferente, ¿no? Considerada como la etapa involutiva del ciclo vital. Sin embargo, en las últimas décadas, los estudios hacen hincapié en una visión más positiva del proceso de envejecimiento. La visión actual aparece como un envejecimiento saludable y exitoso. Es importante conocer información sobre las etapas o estadios del desarrollo humano, porque nos hacen ver que a una detección temprana podemos dar planes de intervención oportunas en casos de alteraciones en el neurodesarrollo. Tenemos una primera imagen de una niña con características de síndrome de Down, que inclusive estas pueden ser detectadas en el periodo gestacional. Y en el otro extremo tenemos otra imagen con características de un niño con espectro autista, cuyas habilidades más deficitarias se encuentran en las comunicativas y las sociales, y dentro de ellas se van a percibir en las etapas iniciales de la niñez, ¿no? Que es aproximadamente dentro de los 2 o 3 años, ¿no? Podemos detectar algunas características y estas van a permitir que podamos dar una intervención oportuna y mejorar, por lo tanto, su adaptación al entorno social y familiar. Podemos concluir, luego de haber desarrollado todas las etapas del desarrollo, que la maduración del cuerpo y del sistema nervioso están relacionados a factores internos y externos, y que este ritmo de maduración va a variar de una persona a otra, no se puede generalizar. Y dentro de las etapas del desarrollo hay etapas sensibles a la influencia del entorno que nos puede hacer detectar algunas alteraciones. Por eso es fundamental desarrollar durante todo el ciclo vital hábitos saludables para hacer prevención en salud.